Estamos aquí empezando, dando inicio a la cabalgata por la manera hacia la espalda. Saludos. ¿Qué dice el hombre? Ajá. ¿De dónde es la cabalgata? Sí, creo que vamos a salir de aquí de la explanada Armando Villaseñor y vamos al Lienzo Charro con el Orejón para allá, para el canal que está antes de llegar a la a donde hacen la paseada de Las Palmas. Y creo que nos vamos a ir por aquí, vamos a cruzar Iztapa, por el río ahí, por el paso del Guayabo, y salimos al cantón y luego salimos al canal por donde pesan ahí los tortos con sus cosechas, los agricultores de ahí, agarramos toda la orilla del canal hasta el Lienzo Charro ese famoso de Colombia. Perfecto. ¿Y cómo se te hace que las cabalgatas están bien? Está viniendo mucho caballo, ¿verdad? Sí, me parece magnífico porque pues ya ves que, como decimos, que cada quien con su tema, nosotros pues todos los domingos andamos buscando a gente de a caballo a ver a dónde arrancamos. Y pues si hay cabalgatas seguidas, pues ahí nos entretenemos. Es como los que juegan fútbol, andan buscando sus propios partidos. Y claro, Nosotros pues andamos buscando reunirnos con gente de a caballo, pues para podernos entender y hacer amistades. Eso. Yo, por ejemplo, aquí nosotros venimos de la colonia de los Ramblases, somos cuatro que venimos desde las... Y es una afición nada más, todos trabajan, sí. Y hay que mantener el deporte, ¿verdad? Así es, yo O sea, apoyando y uno le tiene que echar más ganas de lo que la gente piensa, ¿verdad? Así es, yo soy el propio entidero del Cobaeste, la Junta, y viene otro caballero que tiene góndola para carrear arena, y somos aficionados nada más a los caballos. Todos aquí, ¿verdad? Con quien dice. Pues muchas gracias, Gracias a usted por la entrevista y saludos a todos. ¿Cómo se llama? José Luis Ontiveros, profesor del COBAEC de la Junta Jalisco. Ándale. ¿Saludos a alguien? Pues a toda la banda de ahí del Colegio de Bachilleres, del plantel 7 del COBAEC. Aquí estamos apoyando. Ándale, pues muchas gracias por la entrevista. Sí, en cuanto se acabó el ciclón. Thank you.
¿Te gustan las cabalgatas, mija? Sí. ¿Te gustan los caballos? Sí. ¿Te diviertes? ¿Y traes a toda tu familia? Sí. ¿Y por qué más te gusta? Porque... ¿Quieres mandar saludos a alguien? A mi mamá y a mi hermana. Bye, bye. Bye. Adiós. Por esto, por este récord. Thank you.
28. Adiós. 129, 130, 131. No. El deporte ecuestre, el video lo vamos a subir a YouTube para apoyar al deporte ecuestre. Entonces me da gusto verlos aquí. El deporte nacional, la charrería, siempre hay que apoyarla porque son nuestras tradiciones, son nuestras raíces, es nuestra esencia como mexicanos y es lo que nos da identidad como pueblo para seguir adelante echándole ganas. Muchas gracias. Mira, Jesús. Bueno. Jesús. ¿Qué pasa?